Durante el estreno de Aventurera, Ime Tuñón, viuda de Julián Figueroa, fue vista con un misterioso hombre y dijo para las cámaras de Ventaneando que solo eran amigos. Sin embargo, te presentamos las primeras imágenes de la pareja que estuvo muy platicadora y además cariñosa durante toda la obra de teatro. Luego de esto, Maribel Guardia ya reaccionó a este nuevo romance de su exnuera. En una reciente entrevista, la actriz enfrentó a las preguntas sobre este tema. La actriz fue captada por el programa Ventaneando y destacó que ver a Ime con alguien más es un proceso complicado para ella. Seguramente que le verán con varios porque es una mujer soltera y joven. No es que a mí me encante, ¿verdad? Expresó, reconociendo que Imelda, quien quedó viuda a corta edad, tiene derecho a buscar la felicidad de nuevo. Maribel enfatizó la importancia de que cuando llegue el momento, Imelda elija al hombre adecuado, considerando el bienestar de su nieto. Algún día aparecerá uno que sí sea de verdad. Ni modo, la vida sigue. Es difícil para mí, claro, por supuesto, pero entiendo perfectamente que ella tiene que hacer su vida, lo señaló. Maribel reveló también que Ime es la primera persona por la que reza a la Virgen, dado al vínculo que tiene como abuela y madre del pequeño hijo de Julián Figueroa. Cuando estoy rezándole a la Virgen, siempre que me hinco, y créemelo, que por la primera persona por la que pido es por Imelda, pidiéndole a Dios que la cuide, que la proteja, que si un día le pone un nombre, que sea un hombre bueno, confesó Maribel Guardia. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y además te mantengas informado del mundo del espectáculo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.